Hola, este es el tercer vídeo del tema 6 de competencia perfecta. En este vídeo vamos a hablar sobre la pérdida de eficiencia en el monopolio. Bueno, pues para comenzar, en una situación normal, es decir, cuando tenemos una curva de demanda y una curva de oferta de mercado que se cruzan en este punto, en Q0, tendríamos el equilibrio. Bueno, pues a esa cantidad Q0, el precio de mercado sería de 5 unidades. 5 unidades sería lo que se intercambiaría en este mercado. ¿Qué es lo que ocurre en este mercado? ¿Cómo podemos calcular el excedente del consumidor y el del productor? Bueno, pues lo que está ocurriendo en este mercado es que si el precio de mercado es de 5 unidades, la curva de demanda lo que nos está dando es información sobre qué cantidad están dispuestos a pagar cada uno de los consumidores. Por lo tanto, todos los consumidores que se encuentren por esta parte de la demanda, de la curva de demanda, serán consumidores que estén dispuestos a pagar un precio mayor a 5 euros. Es decir, habrá un consumidor A que estaría dispuesto a pagar hasta 10 euros, habrá un consumidor B que estaría dispuesto a pagar hasta 7 euros, habrá un consumidor C que estaría dispuesto a pagar 5 y de hecho coincide con el precio de mercado. Y habrá consumidores, bueno, pues que estén dispuestos a pagar más de 10 o entre 10 y 7 o entre 7 y 5, ¿no? Que estarían situados por esta parte de la curva de demanda. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Pues ocurre que para el consumidor A, que está dispuesto a pagar hasta 10 unidades, este consumidor está teniendo un excedente porque realmente el precio que está pagando por este bien es de 5 euros o 5 unidades monetarias, cuando él estaría dispuesto a pagar 10. Por lo tanto, su excedente, es decir, ese beneficio que obtiene al tener que pagar menos de lo que estaría dispuesto es de 5 unidades monetarias. Su excedente del consumidor A es de 5 unidades monetarias. Para el consumidor B, como está dispuesto a pagar hasta 7 unidades monetarias y está pagando 5, su excedente será de 2 unidades monetarias. Y para el consumidor C, que estaría dispuesto a pagar 5 y está pagando 5, su excedente es 0. Vale, ya sabemos cuál es el excedente del consumidor A, B y C, pero me interesa saber ¿cuál es el excedente de todos los consumidores que están comprando el bien? No de los que no lo están comprando, porque esos no están teniendo ningún excedente, que serían los que están por debajo de 5, estarían dispuestos a pagar menos de 5 y no han podido comprarlo, sino de aquellos que sí han podido comprar y están obteniendo un excedente, porque están pagando menos de lo que estarían dispuestos a pagar. Bueno, pues para poder calcular eso, lo que tengo que calcular es el área de este triángulo que hay aquí, es decir, el área que se encuentra delimitada entre la curva de demanda y el precio de mercado, el precio al que estamos pagando. Por lo tanto, lo que tengo que calcular es el área que hay aquí, este triángulo, el área de este triángulo, por debajo de la demanda, por encima del precio, que es 5 unidades. ¿Cómo calculo ese área? Bueno, pues para empezar, sería este área amarilla, ¿no?, que estamos marcando, y lo que tengo que hacer es calcular cuál es el precio máximo, es decir, cuando la cantidad demandada es cero, ¿cuánto vale el precio? Y ese precio le resto este precio que es el de mercado para saber cuánto vale la altura de este triángulo y lo multiplico por la base que va a ser la cantidad que se intercambia en el mercado, Q0. Y eso lo divido por 2 porque el área de un triángulo es base por altura dividido por 2. Así puedo calcular el excedente de estos consumidores o de los consumidores que hay en este mercado. Por lo tanto, el excedente del consumidor será ese área amarilla que acabo de calcular. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurre para el productor? El productor también va a tener un excedente. ¿Cómo lo puedo calcular? Pues igualmente va a haber algunas empresas que estarían dispuestas a vender este producto por un precio menor a 5 unidades, pero como el precio de mercado es de 5 unidades monetarias, pues lo están vendiendo a ese precio. Y todas estas empresas están situadas por aquí, ¿vale? Serían todas las empresas que estén dispuestas a vender a menos, bueno, no sé si esto será un 2, esto puede ser un 4, esto será un 5, ¿vale? Por lo tanto, el excedente del productor va a ser este área que está por encima de la curva de oferta, por debajo del precio de mercado. Todo el área que está delimitada por este triángulo verde. Por lo tanto, ya tenemos cuál es el excedente del consumidor y el excedente del productor en el caso de que no haya ningún tipo de regulación y el mercado actúe libremente y haya su precio de equilibrio y su cantidad de equilibrio. Vale, pero ahora nos interesa saber qué es lo que ocurre en el monopolio en comparación con ese caso que acabamos de ver, que sería competencia perfecta sin regulación. Bueno, pues decíamos, en competencia perfecta, la eficiencia social va a ser la máxima. ¿Por qué? Porque el excedente del consumidor va a ser lo más grande posible y el excedente del productor también va a ser lo más grande posible. Y cualquier tipo de regulación lo que va a hacer es reducir esos excedentes. Es decir,
va a provocar una pérdida de eficiencia. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, pues en este caso, imaginemos que el coste, los costes son horizontales, es decir, que son constantes, vienen dados y son iguales a esta curva horizontal que tenemos aquí marcada en rojo. Coste marginal se coincidiría con el coste variable medio. Este es el caso más sencillo que hay. Entonces, como el coste marginal coincide con el coste medio, en este caso el excedente del productor sería cero, ¿vale? Porque se va a vender a ese mismo precio. Si se vende a ese mismo precio, pues como veis, el precio coincide con el coste marginal, no tenemos ningún tipo de excedente para el productor, ¿vale? Porque la oferta coincidiría con el coste marginal y en este caso, como además coincide con el precio, pues no va a haber ningún triángulo aquí que podamos marcar para decir ese es el excedente del productor. Bueno, pero nos interesa ver qué es lo que ocurre con el excedente del consumidor. El excedente del consumidor, si nosotros vendemos al precio de competencia perfecta, como sabemos, el precio de competencia perfecta se encuentra en el punto donde el coste marginal se iguala a el ingreso medio, ¿vale? Que sería aquí, es decir, en este punto. El coste marginal se iguala al ingreso medio, es decir, al precio, que sería la inversa de la demanda, y en este punto encontraríamos el precio, ¿vale? Que tenemos aquí, precio de competencia perfecta. Entonces, este sería el precio de competencia perfecta y esta sería la cantidad que se produce en competencia perfecta, Q, ¿vale? Pero, si nosotros, en lugar de tener la cantidad y el precio de competencia perfecta, tuviéramos un monopolista, va a producir primero la cantidad de monopolio, que será aquel punto donde el ingreso marginal se iguale al coste marginal, ¿vale? Está más o menos por aquí, está un poco mal marcado, pero es aquí. El punto donde el ingreso marginal se iguala al coste marginal, pues produzco QM, la cantidad es menor a la que produciría en competencia perfecta. ¿Y a qué precio? Pues el precio va a estar aquí, donde tenemos este punto D. Ese sería el precio al que vendería el monopolista porque es el punto donde nuestra cantidad de monopolio que vamos a producir la introducimos en la curva de demanda, es decir, en el precio, la inversa de la demanda o en el ingreso medio, y aquí tendríamos ese precio del monopolista, ¿vale? Lo que estamos haciendo es introducir esto en la curva de demanda o en la inversa de la curva de demanda, en función inversa de la demanda. Y hallaríamos el precio del monopolista. Vale, pues si yo vendo a este precio y esta cantidad que es menor, pues claramente el excedente del consumidor va a disminuir. ¿Vale? ¿Qué es lo que ocurriría? Bueno, pues que en primer lugar, en competencia perfecta, el excedente del consumidor sería todo este triángulo, el triángulo ABC, todo el triángulo, mientras que en monopolio, como produzco una cantidad menor, pues este área verde lo va a ganar el productor, va a formar parte del beneficio del excedente del productor. Mientras que el excedente del consumidor, como ahora se vende a este precio que tenemos aquí, que es D, pues se va a ver reducido, ya que hemos dicho que el excedente del consumidor es aquel área que está por debajo de la demanda, por encima del precio. Es decir, en este caso, en el monopolio, el excedente del consumidor sería solamente este área naranja que tenemos aquí, o salmón, o el color que sea. Y perdería todo el área verde y además el área que está marcado como azul, ¿vale? Todo eso sería pérdida para el consumidor. Pero además os digo más, este área azul no lo va a obtener el productor. ¿Por qué? Porque el productor solamente produce la cantidad Q de monopolista, es decir, produce hasta aquí. El productor solamente va a poder apropiarse del área verde, pero no del área azul, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que el área azul se pierde, ni lo gana el consumidor ni lo gana el productor. Entonces, en comparación con la situación de competencia perfecta, el monopolio produce una pérdida de eficiencia que se corresponde precisamente con este área azul que no gana ni el consumidor ni el productor, ¿vale? Sería el área EFB o EBF, ese triángulo. Esa sería la pérdida irrecuperable de eficiencia del monopolio. En este caso, si suponemos que hay costes marginales constantes. Tenemos un segundo caso. Imaginemos ahora que en lugar de tener costes constantes, pues ahora nuestro coste marginal es creciente, ¿vale? El coste marginal es creciente, por lo tanto, la cantidad que produce el monopolista, como tenemos aquí el ingreso marginal, pues viene determinada por el punto donde se cruzan el ingreso marginal y el coste marginal. Así hallaríamos la cantidad que produce el monopolista. Y si trazamos una línea vertical desde aquí o simplemente sustituimos esta cantidad que hemos hallado en la curva de
la función inversa de la demanda, o lo que es lo mismo en el ingreso medio, hallaremos el precio del monopolista. ¿Vale? Por lo tanto, si comparamos eso con la situación de competencia perfecta, primero tendré yo que ver cuánto se producía, qué precio en competencia perfecta. Bueno, pues en competencia perfecta, como hemos dicho en la gráfica anterior, lo que ocurriría sería que para hallar la cantidad y el precio, lo que tendríamos que hacer es igualar el coste marginal a la función inversa de la demanda, al ingreso medio o a la función del precio. Es decir, en el punto donde el coste marginal se iguala al ingreso medio, es donde hallo la cantidad de competencia perfecta y el precio de competencia perfecta. ¿Vale? Entonces, en comparación con esta situación, en esta situación yo tendría que el excedente del consumidor sería todo este triángulo que estoy marcando, todo lo que hay por debajo de la curva de ingreso medio de demanda y por encima de ese precio de competencia perfecta. Y en el caso del productor, pues todo lo que hay por debajo, ¿no? Todo lo que hay por debajo de ese precio, por encima de la curva de coste marginal en un principio. Pero si tenemos un monopolio, pues en el monopolio, como el precio es mayor, vemos que el excedente del consumidor se ve reducido. Solamente será este triángulo blanco que queda por encima del área donde pone A. Por lo tanto, el consumidor en el monopolio lo que hace es perder el área A y B en comparación con la competencia perfecta. Mientras que el productor ganaría ese área A porque está vendiendo a un precio mayor, pero claro, como vende una cantidad menor, pues en este caso ha perdido C. ¿Vale? Ha perdido C aunque haya ganado A. Por lo tanto, de nuevo se produce una pérdida irrecuperable de eficiencia, ya que el consumidor pierde B y el productor pierde C. Por lo tanto, la pérdida irrecuperable de eficiencia del monopolio en comparación con la competencia perfecta será las áreas B y C, en el caso de que el coste marginal sea creciente, como tenemos aquí. Y eso es todo por el momento. Nos vemos en el siguiente vídeo.